diputada Margarita Escobar. Muy buenos días, señor presidente, colegas diputados y diputadas, pueblo salvadoreño. He solicitado la palabra para pedir modificación de agenda, pero antes quiero saludar a este gran talento que tenemos presente en el Salón Azul de nuestras escultoras y escultores del país. Ustedes realmente son lo que representa el alma del pueblo salvadoreño en las artes plásticas. Son la economía naranja. Son aquella que refleja la cultura, los valores, el comportamiento de las personas, pero que todavía están invisibilizados. Pues esta mañana, al venir a la Asamblea Legislativa, queremos, con su presencia en representación de, los escultores y escultoras de todo el país, presentar la pieza mediante la cual la Asamblea Legislativa declara el mes nacional de la escultura al mes de noviembre. Aquí tengo la pieza, señor presidente, y espero que la Comisión de Educación y Cultura pueda permitir que el año 2019 declare el mes de noviembre el mes nacional de la escultura y que empecemos a cambiar la invisibilidad por el reconocimiento a los escultores nacionales. Muchas gracias, señor presidente.